All right. It looks like everyone has joined us for the moment. We may have a few people join us afterwards, but welcome and good afternoon. Muchos que se nos van a unir luego. Hoy es lunes 15 de junio. Esta es una sesión de trabajo de forma oficial. Make sure I'm following the agenda. Or Ms. Lewis, can we take a roll call, please? Yes. Vamos a comenzar tomando la lista, señora Lewis. Señor Ross. I saw him. Mr. Ross. Lo vi conectado, señor Ross. Ms. Shockey. Señora Shockey, aquí. Ms. Williams. Señora Williams, presente. Dr. Baker. Dr. Baker, presente. Ms. Davis. Here. Señora Davis. Dr. Flores. Dr. Flores, presente. Ms. Lewis is here. Señora Lewis está aquí, Reverendo Matías. Todavía no. Presidenta Grant. Muy bien, entonces tenemos un quórum. Tenemos una moción para aprobar la agenda. Tenemos una moción para aprobar la agenda. La apoyamos. Los que estén a favor, digan yo. Los que se oponen, el mismo sonido. Muy bien. Next, we would like to acknowledge lo próximo, queremos reconocer una resolución para las reuniones y sus reglas durante el tiempo de COVID-19. Esta resolución nos permite reunirnos en Internet y en reuniones abiertas, donde el público se nos pueda reunir. Esto se originó cuando teníamos el toque de queda y sigue estando en efecto hasta próxima noticia. All right, we have a few action items. Tenemos algunos puntos de acción. Primero, tenemos la resolución de los miembros de la Asociación Atlética de los High School de Michigan del 2020-2021. ¿Tenemos alguna pregunta sobre ese artículo? All right. Do I have a motion? Muy bien, tenemos una moción para aprobarla. Movemos la moción. Tenemos apoyo. Ms. Lewis. Señora Lewis. Mr. Ross. Señor Ross. Yes. Sí. Ms. Shockey. Señora Shockey. Sí. Señora Williams. Dr. Baker. Sí. Dr. Baker. Yes. Sí. Ms. Davis. Señora Davis. Dr. Flores. Sí. Dr. Yes. Flores. Ms. Sí. Lewis. Señora Lewis, Reverendo Matías, Presidente Grant. All right, next we have the Muy bien, tenemos ahora la agenda de compra. ¿Tenemos algún punto en esta agenda? Tengo una pregunta. Y creo que me sé la respuesta. Pero es sobre los pagos al MCAD, sobre todo sobre el seguro y sobre los pagos de la membresía, obviamente. Quería asegurarnos de que nosotros tenemos el pago de esa aseguranza. Señor Ross, está correcto. Usted está en lo correcto. Tenemos un seguro y esto lo tenemos cada año para las ciudades. ¿Sí? Esto es algo que nosotros traemos de años anteriores y cada año tenemos que votar por este artículo en particular. Gracias. Sí, me acuerdo de algo así. Pensé que era una compra específica asociada con algo diferente. Are there any other questions on the purchasing? ¿Tenemos alguna otra pregunta para la agenda de compra? If not, do I have a motion to approve? Si no, ¿tenemos una moción para aprobarla? ¿Moción para aprobar la agenda de compra? ¿Apoyamos? ¿Fue John? Sí, 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 fui yo. Vamos a ponerle entonces acá. Mr. Ross. Señor Ross. Yes. Sí. Ms. Shockey. Señora Shockey, sí. Williams. Señora Williams, Dr. sí. Dr. Baker, sí. Señora Davis, sí. Dr. Flores, sí. Señora Lewis, sí. Reverendo Matías, sí. Presidenta Grant, sí. Se mantiene la moción. All right. We have a few reports.
Tenemos algunos reportes. La razón principal por la que estamos aquí. Y le vamos a permitir ahora la oportunidad al Dr. Gorman cuando vamos ahora a la enmienda al presupuesto. Miembros de la Junta, me gustaría pedir a García Lord que venga ante nosotros para discutir la enmienda en el presupuesto número 2 para los fondos de operación y otro para los fondos de ganancias especiales. El señor Ubers está tratando de conectarse. Aquí está. Buenas tardes, Presidenta, Superintendente. Y doctora Roby, también superintendente en espera, y miembros de la Junta de Educación. Las dos primeras cosas de las que me gustaría hablar es la enmienda al año educacional 2019-2020. La razón por la que tenemos esto es debido a un reporte para adaptar la enmienda de los fondos generales below the 5% fund balance that is in the board policy. Esto nos daría un desbalance de un mínimo 4%. Necesitamos hacer una enmienda en el orden de poder adaptar estos otros puntos. Tenemos cambios técnicos ahí. No tenemos ningunos otros cambios en el fondo de retiro. La enmienda 1, que sería para los fondos de retiro, también se mantiene en pie. Quería hablar también sobre la enmienda de los fondos generales. Si usted mira en el paquete que les di, tenemos una página con el título Memo. Habla de los fondos generales. Y ustedes, yo sé que ya han visto esta presentación en momentos anteriores. Vemos que ahí tenemos el balance de 12.262.000, y eso fue a principio de curso. Y la enmienda 2 usa 2.7 más de esa cantidad. Y lo que estamos proponiendo en la enmienda 2 es utilizar otros 2.1 millones, que nos traería al final de junio a un fondo que está por encima con una cantidad de $1,000,000. La política de la Junta dice que la meta para el fondo es del 10% con un máximo de un 15% y un mínimo de 5%. Lo tenemos aquí para los requisitos mínimos también. Y otra vez lo que estoy sugiriendo es que nosotros veamos la enmienda 2 para junio 19. Vamos a hacer la reunión en junio 29 hacia los fondos generales para el año, para el presupuesto 2021. Voy a mostrarle algunos de los cambios significantes. Estamos mirando aquí en los recursos locales. Nuestro presupuesto inicial el año pasado fue la mitad de las ventas. Lo que cumplimos el año pasado fue la venta del oeste de Leonard. Creo que nada más después de eso ocurrió, así que estamos en 491, que es una disminución. Si miramos aquí en los recursos, en la sección de recursos, en la línea cero vemos una disminución en el lideraje por un 7.5.
Eso es parte de $650 por estudiante. Son $650 menos por cada estudiante. Eso es lo que estamos estimando. Es un más o menos un presupuesto de 1.1 millón para este año escolar. Así que estamos calculando para este año fiscal ese déficit. Estamos hablando del presupuesto de 2021. Esperando que aprueben el presupuesto que hemos pedido para el próximo año de junio. 2021. Tendremos un total de $650 por estudiante en el estado. Pero a finales del próximo año ya no importará. Pero es un impacto bastante grande. Aquí en la tercera sección, aquí que vemos en la sección federal, si ven la línea A y D, estos son los grants federales. Si vemos el balance de los fondos, tenemos reducciones también, incrementos. Están para el próximo año será un impacto de cero. Si ven la línea A y D, Título 1A, tendremos, ya llevamos tiempo tratando de terminar nuestra aplicación final. Revenue inicial que estamos proyectando. Y luego en la línea A y H, tenemos los fondos de 1.1 millón. Les había mencionado esto en una reunión anteriormente, que es parte de un acto de grants del estado. Tenemos hasta septiembre 2021 para poder completar esto. Es un total de unos $8 millones de escuelas no públicas. Eso quiere decir las escuelas católicas, cristianas. Es diferente al título 1. Las direcciones del Departamento de Educación, la alegación o las escuelas privadas pueden ser basadas en y no reducir en los niveles de pobreza. Eso es más o menos $2.5 millones a las escuelas no públicas. Quiere decir que por lo menos $5 millones serían para las escuelas públicas. Tenemos la habilidad de esencialmente usar estos dólares de cualquier forma que sea conveniente para los estudiantes y las escuelas para poder cubrir este hueco de presupuesto que tenemos. También puede ser algo que se puede usar para los programas de distancia de aprendizaje para el año fiscal de coronavirus que tendremos ahora, que es el año 2021. Vamos a regresar aquí a esta página, se la voy a mostrar. Eso es un impacto bastante grande. Si usted se fija aquí abajo, el total de los fondos de operaciones, $6.2 millones. Y una mejoría de un poquito más de $3 millones de grants. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre ello antes de continuar a la próxima página? Bien, si voltean a la próxima página, van a ver el impacto grande. Si mira a la línea AT en la columna de grants, otra vez vemos un aumento
de nivel de pobreza. Como ya le había dicho anteriormente, los costos han aumentado. Si mira la línea BA, es la línea bastante amplia sobre servicios de apoyo. Aquí ven el aumento de 1.1 millones de dólares. Hace un minuto eso fue el costo. Si mira a la línea AW, operaciones generales, uno es un millón de dólares. Y luego también en costos de labores, estuvimos mirando también lugares que estaban vacíos. Hubieron algunos ajustes al lado de los beneficios. Primeramente en la salud, el aumento de la salud en enero. También tuvimos desarrollo abierto a principios de enero. Tenemos el impacto de eso también. Así que tenemos algo de beneficio y retiro en esa parte, solamente 3.1 millones. Y si ven hasta aquí abajo, ajustes de presupuestos, es casi 4.1 millones, un poco más de 3 millones de dólares, lo cual es casi lo mismo que la página anterior. Si mira hacia atrás en la página antes de esta, una disminución ha disminuido por 6.1 millones de dólares, otra disminución de 4 millones de dólares. Así que es un balance de 2.1 millones. Estamos calculando un presupuesto para junio 30, que es a 15 días de ahora, 6.1 millones. Así que mientras están dirigiendo eso, ¿crees que es buen tiempo para que empiece a participar Chris en nuestro contacto? Déjeme saber cómo quiere proceder. Creo que vamos a hablar un poco más sobre el presupuesto para el 2021. Everybody see this fund balance analysis? ¿Todos ven este análisis de presupuesto? Color columns, right? ¿Ven las columnas? You look at column AR, the blue shaded column. Si miran a la columna AR, que es el azul, esto es lo que estamos calculando. Lo que le acabo de presentar a usted. Si ven a la línea de arriba, 6.115. Tenemos los componentes también anteriores. Lo que estamos calculando es 4.21%. Para el 2021, para el presupuesto, los fondos del presupuesto para el 2021. ¿Alguna pregunta? Here we go. Okay. Any questions on? ¿Alguna pregunta sobre el fondo general? Sobre la columna número 2. Bueno, nuestro plan es volver a hablar con ustedes, conversar sobre esto de aquí a 2 semanas, junto con la póliza del comité.
Estuve conversando con la señora Pitts hoy sobre la póliza. Creo que fue el miércoles. I just briefly want to turn. Brevemente quiero regresar unas cuantas páginas aquí a las revenues. Si vamos a la página que tiene memo hacia arriba. You'll see a similar presentation that we just looked at. Si ven una presentación bastante similar, operaciones generales, revenue especial, tenemos los programas de centro que ya no existen con nosotros. Pero el cambio mayor que ven aquí es la primera línea. Si ven aquí, en la PS 84, un gran incremento. A cierto momento, tuvimos que cambiar ciertas cosas. Dado al fondo y el presupuesto que adoptamos a principios del año fiscal. Y por la crisis del coronavirus, tuvimos que referir por un año y ha sido un poco más de trabajo detallado para nosotros, pero hemos referido eso hasta el próximo año. Nada de miles de dólares de ajustes, pero es unos ajustamientos menores, nada significante. No requiere nada de fondos. Si ven aquí en la parte de arriba, la parte donde dice 4.8 millones, el balance de fondos está bien, así que es todo lo que tenía que decir de estos fondos, a menos que alguien más tenga preguntas. Yo recomiendo que ahora el Dr. Gorman diga algo. Señora Grant, presidente Grant, y con su permiso me gustaría traerla adelante. Larry estuvo hablando un poco sobre detalles cuando continúa la presentación. Ahora tenemos a Chris Glass, que va a presentar su contexto en cuanto a la perspectiva que tenemos del Estado. Y no hay nadie mejor que hacer esto que Chris. Así que, Chris, si estás disponible. I am here, Dr. Gorman, and thank you for this opportunity. Aquí estoy, Dr. Gorman, y gracias por esta oportunidad y miembros del comité. Aprecio esta oportunidad. Quiero informarles sobre cómo estamos a un nivel de estado en estos momentos en cuanto a los presupuestos de las escuelas para este año. Sí, estamos enfrentando un episodio bastante difícil en estos momentos. Y estamos haciendo lo posible para poder proteger los fondos escolares del Estado a nivel de Estado. Para darles un poco de perspectiva sobre la situación en la que nos estamos enfrentando. It was a little over a month ago that the chair. Hace un poquito más de un mes. Que el comité dijo que cortar la beca o el dinero de la fundación era una necesidad y vamos a lograr tener el objetivo que teníamos y bajarlo entre un 20 y un 25%. Creo que todo el mundo sabe y entiende que esto va a ser un corto financiero grande, pero no hubo ningún contexto ni nadie desde la posición de autoridad diciendo qué es lo que vamos a ver con la reducción. La noticia buena es que los niveles de reducción de lo que estamos viendo ahora no están ni siquiera cerca del nivel que estamos viendo en este artículo. Quería darles un poco de contexto desde el punto de vista de la economía. Debido a la orden de quedarse en casa, se
como ustedes saben, hubo un impacto grande a la economía, tanto de actividad económica como trabajo para los residentes en todo el estado. De hecho, las tasas de desempleo llegaron al 25%. Y hemos visto que esto también afecta a los taxes, ya sea taxes de ventas, de ganancias o de cualquier otro tipo de taxes. ¿Qué significa esto para nosotros? Es bueno ponerlo en contexto porque muchos de estos son fondos para las escuelas en el estado de Michigan para el año escolar que ya terminó. Y esto estaba pensado en los taxes que se coleccionarían hasta octubre 1. Siempre uno trata de predecir la ganancia que está entrando en orden de ver los servicios que se proveerán en el año de la colección de estos taxes. Como ustedes se pueden imaginar, tuvimos una pandemia en la que aún estamos. Esto nos da un corte financiero grande en cuanto a los negocios que operan y el tipo de colecciones que se hace al respecto. O sea, el dinero que el Estado y las escuelas esperaba recibir, no lo recibió. En enero, la gobernadora dio el presupuesto basado en el presupuesto general del año de la escuela. Vimos que había 13.925.500 dólares. Esto estamos hablando de miles de millones. Y estamos hablando de 1.2 miles de millones de dólares de diferencia en las colecciones de dinero. Además, están esperando que nosotros colectemos menos ganancias en el próximo año escolar también. Esta reducción continúa. Y si es así, nosotros estamos pensando que tendríamos 14.3 miles de millones y en diferencia de lo esperado tenemos 13.18 miles de millones. Para ponerlo en contexto, el impacto que nosotros estamos viendo es dos veces más grande de lo que nosotros vimos durante la Gran Recesión del 2009. ¿Dónde estamos entonces para con el presupuesto? La línea más baja es la comparación de enero de $750 por estudiante por año escolar y eso lleva hasta el año que viene. Esta reducción requerirá que se hagan cortes en cuanto al balance de los fondos, programas atléticos y programas de instrucción. No será ninguna prórroga oficial. Y como se imaginarán, se reducirá el presupuesto en las escuelas y las operaciones que se están considerando en este momento por la gobernadora y también los líderes. Además, es importante que los residentes y la Junta de Educación entiendan que aunque los números se discutieron basado en estimados, basado en la actividad económica, también en la información que tenemos disponible en mayo. Hay ciertas proyecciones que se pusieron en práctica en el mes de mayo que puede ser que no se concreten. Esto es un reporte que salió en mayo que sugería que ellos se les fue la fecha para el tiempo de mayo y la colección de dinero de ganancias estaba en 129.7 millones de dólares. Por esto, esto ha dañado la colección de ganancias y también está impactando qué tipo de ganancias o de dinero se recibirá para el próximo año escolar. Parte de eso se debe a que hubo cambio también en las políticas que hubo en el Departamento de Tesorería en cuanto a la colección de taxes. Uno de los retos que nosotros estamos trayendo ante nuestros legisladores es que nosotros creemos que para que nuestra economía abra bien, las escuelas también tienen que estar a salvo. Esto va a requerir gastos extras. El Grupo Nacional de Superintendentes estaba diciendo que estamos hablando de $499 por estudiantes para tener lo que ellos necesitan basado en la guianza del CDC. No estamos hablando solamente de que nos ha bajado la cantidad de dinero que nos entra, sino de que ha aumentado la cantidad de dinero que tendríamos que gastar.
Es importante para la Junta y la comunidad entender que por encima de $2 trillones se utilizaron para apoyar a nuestra economía debido al COVID-19. 1% of that was actually dedicated. Menos del 1% se utilizó para la educación pública desde preescolar a 12 grado. Cuando nosotros comparamos esa alegación de 16.5 miles de millones de dólares con lo que se hizo en los otros anteriores, podemos ver aquí la gran diferencia que eso significa basado en el impacto del COVID-19 en la economía y en la sociedad. Lo que esto está diciendo es que nosotros creemos que hay una obligación grandísima y una oportunidad muy grande para que el Congreso tome acción adicional y que nos den más apoyo a la educación pública en todo el país. En esa petición al Congreso y en el Acto CARES, el estado de Michigan recibió 3.1 miles de millones de dólares. Solo se utilizará para asegurarse de que el estado tiene los servicios y los equipos y la protección personal que son necesarios para combatir el coronavirus, y el Congreso tiene una estipulación específica para los recursos que serían utilizados en esto. No se pueden utilizar para ninguna otra situación de falta de presupuesto o para cubrir otros gastos en el sistema escolar. Eso quiere decir que ese dinero ya ha sido alegado al estado de Michigan y que no hemos tenido que suspender la gran mayoría de esos fondos para poder resolver la situación de la pandemia del COVID-19. Aquí tenemos lo que queda de esos fondos y sería para apoyar la educación pública y otros sectores importantes. ¿Cuál es entonces el estatus de la acción del Congreso? Estamos pidiendo flexibilidad con los fondos que se nos han dado. Esto no sería solamente de parte de organizaciones que tienen que ver con la educación, sino también con líderes que trabajan cercanamente con los gobiernos que están ayudándoles a tomar este tipo de decisiones. Esto no es algo que sucede solo en Michigan. Este es un problema que tenemos en todo el país. No importa dónde estén o cuáles sean sus circunstancias, las ganancias están bajando en todos los estados en el país. Hasta este momento, la Casa de Representantes ha pasado el Acto CARES, que va a dar 16 miles de millones de dólares extra para la educación pública. Es un poco más de lo que nosotros hemos visto, pero basado en lo que hemos visto en Washington, sabemos que en esos biles específicos no esperan que se aleguen gastos. Sabemos que viene otro paquete que viene de parte del Senado, específicamente para el 4 de julio, no sabemos por cuánto, pero sabemos que los niños serán el punto de concentración en ese paquete de estímulo. Nosotros volveremos ante ustedes para darle más información sobre cómo estamos tratando de mantenernos comprometidos con este proceso. Estamos haciendo todos nuestros elegidos al tanto de estas circunstancias. Lo primero que ustedes deberían saber es que estamos en un alcance multifacético. Esto incluye cartas, correos electrónicos, mensajes de texto y de todo tipo de comunicación a los miembros del Congreso. Nosotros creemos que nuestra delegación se entienda las circunstancias en las que estamos y que hay oportunidad aquí para que el Congreso dé un paso adelante y que ellos deben estar súper centrados en pedir ayuda adicional. Una de las cosas que hemos hecho también es que pusimos información adicional para que ellos puedan entender cómo es que el COVID-19 ha impactado los fondos de educación pública. La escuela requiere el pago de todos los empleados del distrito para que ellos continúen dando clases, para que continúe la maquinaria completa de la educación. Ellos no han visto esto hoy, pero en cuanto a la educación pública,
Pero vemos que está un poco desconectado entre la crisis económica que estamos enfrentando y cómo se utilizarían los fondos que son alegados a la educación pública. Sabemos que los fondos escolares son un punto complicado y nosotros hemos hecho también algunos videos para que ellos los tengan disponibles. ¿Qué podemos hacer para ayudar? Con la ayuda de otros, nosotros hemos creado una campaña que se llama Nuestros Niños, Nuestro Futuro. Y vemos que hay como 27,000 personas que utilizan este sitio para tomar acción por los niños, incluido el presidente Trump, para apoyar a la educación pública. Esta oportunidad solo ha estado disponible por 2 semanas y muestra de forma clara que hay oportunidad para que Washington dé el pase adelante y ayude y contribuya con los sistemas de escuela. Tenemos aquí sistema que también está siendo compartido a través de Facebook o Twitter. Estamos utilizando estos recursos para entender mejor el impacto del COVID-19. Con eso, estoy feliz de tomar cualquier tipo de pregunta que ustedes tengan. Aprecio la oportunidad de haber hablado con ustedes hoy. Chris, because there's a small group, como hay un pequeño grupo, estaría apropiado que ellos hagan la pregunta si la tienen en vez de utilizar el chat. Depende de ti. Está bien si cualquiera quiere hacerme la pregunta. Yo quiero hacer un comentario y decirle a todo el mundo que haga la pregunta que quieran o la que necesiten. Sabemos que vamos a tener que tomar decisiones difíciles por tomar y esto es nuestra labor y nosotros somos los que al final vamos a tener que escoger lo que sucede y ver qué tipo de decisión es la que tiene que hacerse y cuáles son las implicaciones a las que estamos mirando, no solamente para este año, el presupuesto de este año, sino en los años venideros. Siéntase libre de hacer cualquier tipo de pregunta que tenga. Gracias, Presidenta. ¿Puedo hacer esta pregunta? ¿Señor Oberst está disponible? Yeah, I know that Chris has a pretty tight schedule. Okay. Yo sé que él tiene un horario bastante apretado. Vamos a esperar, vamos a responder las preguntas del primero. Okay. Well, am I good to assume that we don't have any questions for Chris? Bueno, parece que no tenemos ninguna pregunta para Chris. Chris, just in regards to a lot of the. Yo creo que para él en cuanto a todo lo que mencionaba en los medios sociales y el feedback que está recibiendo de negocios, de los constituyentes. ¿Cuál es tu sentido en general de lo que está sucediendo ahora? Yo creo que ahora más que nunca tenemos que reconocer la importancia que juegan las escuelas públicas en nuestra economía. Cómo ellos son una de las cosas que nos mantienen unidos y fuertes. Nunca antes ha sido tan alto, especialmente por el hecho de que, por alguna razón, el sistema no estaba funcionando y la atmósfera escolar han sido completamente interrumpidos. Así que lo que hacemos cada día con nuestros niños, esto es bastante fuerte para nuestra economía y para nuestro estado. Hemos visto reacciones bastante increíbles de los negocios de Grand Rapids, las cadenas de Grand Rapids. Son muy buenas oportunidades para poder apoyar a nuestras escuelas. Nuestra comunidad se está expresando bastante en cuanto a ello. Ahora, la acción federal es nuestra mejor opción ahora en este momento. Nuestro estado no tiene los recursos o la habilidad en esos momentos para poder proteger nuestra educación pública. Así que la mejor opción es el Congreso. ¿Cómo
podemos estabilizar esto de la mejor forma. Así que la acción hoy para las escuelas públicas no ha sido suficiente para estabilizar el trabajo que hemos estado haciendo. Y aún es así, es políticamente bastante difícil el poder hacer las cosas que estamos tratando de hacer nosotros. Eso siempre va a venir en una posición más anticuada. Así que por eso es vitalmente importante que todos nuestros residentes entiendan lo que significa este impacto para las escuelas de nuestros estudiantes, que se oigan nuestras voces para que nuestras alegaciones lleguen a ser sus necesidades. ¿Y qué está entonces nuestra alegación? ¿Puede asumir que nuestros senadores nos apoyan? Cual sea lo que le presentamos a ellos, ¿cierto? ¿Con quién debemos estar hablando a un nivel federal? ¿A quién podemos estar mandando cartas? Porque estoy seguro que nuestros senadores saben algo de ello. Amash, no sé dónde está parado él con esto. Bueno, puedo decirle que nuestros senadores aquí han sido bastante, sí, nos han apoyado bastante. Ellos pueden tomar esta información en adelante a sus líderes y hablar sobre cuáles son las implicaciones en acción y cuáles son las acciones que deben de tomar en adelante. Así que cuando la gente escribe cartas, cuando se involucra, los liderajes, las acciones, cuando eso llega a ser alegaciones del Congreso, entonces esto llega a la Casa Blanca. No estamos tratando de empujar a la educación pública. Lo que estamos diciendo es que estamos ahora en una pandemia nacional y necesitamos ayuda para la educación pública en este momento. Y hubo un momento en que nuestro gobierno federal sí se puso en pie para proveer apoyo, pero necesitamos ayuda. Gracias. No estoy seguro dónde cabe esto, pero yo sé que como miembro votamos para empezar una zona de promesa para nuestros estudiantes. Eso también es un beneficio. No sé cómo hacer la pregunta, pero ¿cómo, en qué cabe esto este año? ¿Cómo nos afectaría? Reverendo Matías, cuando usted mira la zona de promesa, esto es un crecimiento en taxes de propiedad, de taxes del año escolar. Tenemos una zona de promesa temprano ahora. Tenemos el apoyo financiero que ha proveído la comunidad. Es muy importante tener el crecimiento de los taxes de propiedades para poder fundar este programa de la zona de promesa. Esto es basado en los taxes de propiedad. Pero después de esto, hay una pequeña porción del estado escolar, que es lo que colectaremos localmente. Gracias. Pregunta, Chris, con su respecto a sus escenarios y a sus modelos para poder continuar por proveer servicios durante este próximo año fiscal. ¿Hay algún modelo específico que estamos mirando? Quizás una tendencia, algo que prefiere usted en cuanto a los programas de aprendizaje por un periodo de tiempo, o ¿hay alguna sugerencia?
So the first thing to make the board aware of is... Lo primero que tenemos que hacer es que el comité tiene que saber que esto es algo que está sucediendo durante todo el estado. Y ahora mismo la gobernadora Whitmore está tratando de estabilizar estas recomendaciones de cuáles serían estos requerimientos. Así que los estudiantes que sí estaremos sirviendo, va a haber algo para cada circunstancia. Con los servicios de la escuela pública necesitaremos esta habilidad. Así que los deseos de todo el mundo es poder ver a nuestros estudiantes en las escuelas otra vez, pero seguros. Así que en cuanto a términos, a los términos de poder proveer esto de una manera segura, es lo que estamos tratando de hacer en estos momentos. La gobernadora Whitmore está tratando de reabrir nuestra economía y seguir en adelante como estamos haciendo con el virus y cosas de esa naturaleza. Así que el poder continuar haciendo mejorías y seguir progresando hasta que se requieran menos requerimientos. We do expect those recommendations by months. Pero sí, esperamos esas recomendaciones de la gobernadora para finales de mes. Gracias. Last thing, Chris, if people want to learn more about the school. Bien, Chris, si las personas quieren aprender más sobre los fondos de las escuelas, usted tendrá estos recursos en su presentación. Si usted ve en mi página aquí, todos estos videos están disponibles. También en YouTube están disponibles. Así que yo le animo a ustedes, los miembros del comité y a los padres, si tienen la oportunidad, ustedes como líderes de las escuelas, pueden, si está en su mejor interés, pueden mirarlos cuando tengan un momento. Si quieren verlos de fuera de la presentación, también se los puedo proveer. Una de las preguntas que más he tenido de nuestra comunidad es darles el poder, darles la página y una petición. La pregunta es, ¿qué es lo que cambia la cantidad de dinero que le están dando a las escuelas? ¿Usted tiene alguna respuesta rápida para mí sin tener que mostrarme una presentación? ¿O solamente un segundito, puede darme una razón por la cual no vamos a recibir la cantidad de dinero que esperábamos? Sí. Sí, los fondos de K-12, con la mayoría de la economía no funcionando, eso ha sido un impacto bastante grande. También tenemos los income tax. Tenemos el 25% de las personas en el desempleo ahora. Esto es algo que nos sucede año tras año. Y lo otro son los taxes de propiedad también, los impuestos de propiedad. Esto está tomando mucho tiempo. Y podemos proveerle también una... Sí, creo que lo que tengo, lo que estoy recibiendo de las personas es solamente taxes de propiedad. Y ellos se preguntan cómo es que el virus COVID-19 ha afectado eso. Creo que sería bueno si usted me puede explicar eso. Otra pregunta que tengo también es, ¿cuál sería nuestra posición como miembros del comité? ¿Cuáles serían algunos momentos en que tendríamos que pensar de abrir nuestras escuelas? Si supiéramos que todos nuestros maestros y todos nuestros estudiantes le hicieran la prueba, ¿cuál sería la mejor
forma de seguir adelante? ¿Qué deberíamos hacer como comité para seguir adelante? Aunque nuestra gobernadora ha estipulado algunas cosas. En estas circunstancias en particular, si creemos que podemos reabrir nuestras escuelas, ¿cómo cree que podemos hacer esto si hay algunos cambios en vez de esperar o esperar que alguien nos diga qué tenemos que hacer? Dr. Gorman, ¿quieres responder a eso? Doctor Gorman, ¿quiere responder usted eso? Creo que los varios grupos que la gobernadora ha hecho junto con la superintendente del estado, yo he estado en algunos de estas reuniones junto con nuestro comité. Reverendo Matías, creo que lo que oigo es que alrededor de el 4 de julio tendremos la mayoría de esas respuestas. ¿Cómo podremos prepararnos para ese momento? ¿Cómo podremos saber lo inseguro? La gobernadora está tratando de asegurarse que estemos preparados para cualquier cosa en ese momento, ya sea que estén en la escuela o que estén en clases exclusivas de distancia para poder estar listos. From an advocacy perspective, I think a couple en cuanto a mi perspectiva, me vienen unas cuantas cosas a la mente. El trabajo que se ha hecho durante los recursos de finanzas. Es cierto que sí necesitamos fundar más nuestra educación pública en el estado de Michigan. Al poder proveer recursos adicionales y también tener que tomar decisiones dificultosas como cortar los costos y las reducciones para cada uno de estos estudiantes. Tenemos muchos apoyos alrededor del estado y vamos a asegurarnos que cada una de estas categorías sean apoyadas por ciertas población para poder balancear nuestro presupuesto y fondo. Okay, any other questions? Bien, ¿alguna otra pregunta? Thank you so much, Chris, for helping to clear. Muchas gracias, Chris, por poder clarificar esto para nosotros, esos detalles. Thanks, Chris. Gracias, Chris. Gracias. Kathy, I did want to make sure that you were able. Kathy, quiero asegurarme que puedas hacer su pregunta a Larry. Larry, si no te importa, la señora Lewis tiene una pregunta. Ok, yo me preguntaba, con todos estos números al final, ¿qué cantidad de dinero tenemos que cortar de nuestro presupuesto? Antes de contestar a esta señora Lewis, lo que hizo Chris fue compartir su perspectiva por el lado del estado. Y Larry va a contestar con todos los detalles que pueda él, todo lo relacionado con lo que qué significa este corte de costos de dinero para las escuelas públicas de Grand Rapids en nuestra presentación de esta tarde. Larry, si usted se siente cómodo contestando esto, puede hacerlo, siéntase libre. Yes, he sure is. All right. Okay, I didn't know that. Okay. Is that okay, Miss? Oh, no sabía que Larry. ¿Está bien si Larry presenta esta noche? Before you get started, I would just like Larry, antes de comenzar, quiero que todo el mundo sepa que mientras estamos preparados, nuestros pensamientos y mis iniciativas tenemos un presupuesto para durante las próximas semanas. Tratamos lo mejor que podemos de asegurarnos de que tenemos todo lo que necesita el aula. Esa es nuestra gran prioridad y sobre todo traerles a ustedes esa información esta noche. Sí van a ser cortes y van a ser cortes significativos. Estos son cortes que nosotros no hemos visto en 40 años. Mantenga todo esto en mente cuando se presente esta información ante ustedes esta noche. Como
Yo había dicho antes, anteriormente a COVID, nosotros pensamos que íbamos a tener fondos adicionales. Era lo que estábamos yendo de Lansing. Ahora, después de COVID, es una historia diferente. Tenemos que hacer ajustes en este momento específico, en este curso escolar específico, y son cambios que tenemos que pensar que van a reflexionar cualquier cosa que hagamos en el próximo año escolar. Hay decisiones muy difíciles que nosotros tendremos que tomar. Quiero continuar diciendo que esta es la peor de las situaciones que pudiéramos imaginarnos. No queremos hacer todos los cortes que vamos a presentar hoy, sino es que nos estamos preparando para lo peor si fuera necesario. Usted va a ver cortes que van a ser en cosas para oficinas, en suplementos, en programas. Esto es lo que les vamos a presentar a ustedes, pero otra vez esto es en el peor de los casos, pero hay muchísima incertidumbre que está relacionada con los fondos en el nivel estatal. Con eso vamos a darle la oportunidad a Larry Burns para que él pueda darle un poquito más de detalles. Gracias y otra vez buenas noches. Estoy de regreso. PowerPoint presentation. Déjenme tener acá la presentación de PowerPoint para ustedes. No, I can't see. Everyone had that PowerPoint presentation in front of them. I can't seem to. ¿Alguno de ustedes tiene la presentación de PowerPoint? No lo tengo frente a mí. Screen share. Estoy tratando de compartir la pantalla. There we go. Greg can help intervene. Yeah. No, I got Listo, it. Aquí lo tenemos. Okay. I printed it out. Okay. All right. Everyone have this in their. Todo el mundo lo tiene, ¿verdad? Lo ven en su pantalla. There we go. All right. Let me just briefly review what I talked about in connection. Déjenme hablar brevemente de lo que habíamos mencionado en cuanto a las enmiendas. Si la enmienda 2 se adapta, estamos proyectando que para el final del año estaremos utilizando 6.1 millón de dólares del balance de fondos. Y para cortar esto, nosotros estaremos tomando la cantidad de 350 por estudiante, o sea, 4.7 millones de dólares que tendríamos que reducir. En cuanto al 2020, déjeme darle un poquito de información para ver dónde comenzó todo. Y para que vean también dónde estamos ahora. Nosotros comenzamos nuestro presupuesto pasado el mes de diciembre. Si usted ve los programas, nosotros sabíamos que el tiempo, o sea, estábamos hablando todo lo nuevo de Community High School y toda la situación que teníamos con nuevo personal que necesitábamos. Nosotros sabíamos que íbamos a tener que hacer cortes en ese momento para que el presupuesto estuviera balanceado. Pero nosotros también sabíamos que necesitábamos un incremento de $150 por estudiante aproximadamente. Y eso tuvo un incremento de PP de 150 a 225. Obviamente, el número final es un resultado del proceso final en dependencia de los cambios que tengamos que adoptar. En general, es más o menos un 1% de aumento para los empleados y un 3.3% en la cantidad de dólares que nosotros pagamos por empleado para el servicio de salud. Esto se ajusta anual basado en la inflación para determinar
¿Cómo se cubrirá? Y de esto se encarga el Departamento del Tesoro. Esto era 3.3% en esto se construyó en el costo estructural para el año 2021. Tenemos un aumento de 150 en ganancias. Y había también asuntos especiales en ese aumento. Como hablamos anteriormente esta noche, anteriormente al COVID-19, hablamos de 1.25 millones. Cuando comenzó el año, comenzamos con un balance positivo. Así que esas ganancias de las que estábamos hablando resultaban como el fondo para el final del año físico estatal y se proyectaba de 1.1 miles de millones de dólares. Y esto es 1.1 miles de millones de dólares que tiene que ser cubierto de alguna manera porque el Estado tiene que tener un presupuesto de fondo para el final del año. Pero tenemos 1.5 en descenso y esto es lo que necesita ser cubierto. Y de ahí es de donde viene el corte por estudiante. Si la solución no es reducir los gastos, sino encontrar nuevas fuentes de dinero, esto se mantendría este año, pero nosotros todavía tenemos 963 millones de dólares para el año fiscal 2021. O sea, no sería para el año para este año fiscal, sino para el próximo año fiscal. Si no tenemos para cubrir los próximos dos años en déficit, nosotros vamos a tener que enfrentarnos a cortes significativos. Esto puede afectar hasta el 2021 y más allá. Los 650 por estudiantes es un corte que estamos pensando. La escuela ha tenido fondos para educación superior para los colegios por los últimos como 12 años. Nuestra porción es de 650 por estudiante. Esa es una meta que tenemos y nosotros estamos trabajando en eso. Mis colegas y yo estamos trabajando en un déficit de entre 500 y 750 por estudiante. Yo también les diré. As Chris mentioned, May 15th, como Chris mencionó, mayo 15 es cuando se hizo nuestra conferencia estimada. Estábamos cercanos al cierre de nuestro año físico. No pudimos hacer muchísimo más con esto. Además, como resultado de la orden, se nos exigió que mantuviéramos el pago a todos nuestros empleados durante el año físico. Por eso es que en la enmienda 2 nosotros tenemos ese uso de fondos. Nosotros no tuvimos habilidad de hacer ningún otro tipo de corte significativo. Otra vez, en dependencia de cuándo se tome el corte, ya sea este año o el próximo, si nada cambia, todos los distritos van a tener algo reflejado en el balance escolar. Van a tener cortes por estudiantes en cuanto a dinero del Estado. ¿Alguna pregunta en lo que tenemos en pantalla antes de que yo continúe en otras áreas? What I'm going to go through here is about $10.6 million of identified cuts. The last slide I'll get to, there are some other reductions we made. La última presentación voy a dar el número específico, los cortes específicos.
Tenemos reducciones adicionales que ya estábamos hablando anteriormente al COVID-19. Teníamos que hacer cambios en nuestra estructura de costos. Esos son algunos costos adicionales que nosotros hemos identificado ya desde anterior al COVID-19. Como resultado de 650 por estudiante en este corte, es donde viene una de las mayores cantidades de dinero que se cortaría para el próximo curso. Parte de estos cortos eran costos de pruebas, pero esto estaría entonces respaldado por dinero de los subsidios. La oficina del superintendente, tenemos dos personales que son contratados y están trabajando durante la mayor parte del año. Estamos proyectando no utilizar a estas dos personas para evitar ese costo en áreas como travel allowances, cell phone allowances, el uso de celulares, de viajes, costos de viajes. The business office, my area. La oficina, mis áreas. Incluido tres reducciones más en la oficina. Totals about 93 here. We are looking at about 100 proposed reduction in FTEs. En FTEs estamos mirando alrededor de 100 reducciones. Y un 20% de esos 100 son vacantes que nosotros tenemos en este momento y que entonces no estaríamos contratando para esos puestos y nos ahorraríamos ese dinero. Nosotros tenemos una de estas personas. Y yo propondría que no se llenaran entonces estas áreas específicas. En cuanto a el marketing y otros tipos de servicios que se salen un poco más de estas áreas, el servicio a los estudiantes y otras vacantes que nosotros teníamos o tendremos y que vamos a llenar pronto, que estamos pensando llenar pronto, esas son las que no estaríamos aceptando. También ustedes pueden ser que se acuerden de que estamos requiriendo un programa escolar nuevo y que el año 2021 sería nuestro quinto año como parte de los acuerdos que habíamos pensado en el año anterior, que sigue estando en el presupuesto. All of our curriculum acquisitions, y toda nuestra adquisición curricular, puede ser que ustedes lo recuerden porque estaban en la agenda de compra y estos eran caros. Todos estaban basados en el internet, así que tenían costos también de las licencias y demás. Generalmente nosotros pagamos por la licencia, cada licencia es de cada 5 o 6 años. Nosotros pagamos por el material de la licencia por un tiempo de varios años. En nuestra adquisición temprana, los pagos en los tiempos son nuestro último recurso en los últimos años. Todo es hecho con costos tradicionales por cada currículum. La administración de distrito es primariamente el sistema de principal, los principales. Le diré que
ha habido unas reducciones en el movimiento debido a COVID-19. Estamos mirando los desarrollos, las administraciones de esos edificios. Hemos determinado que han tenido que haber algunas reducciones no totalmente relacionadas con COVID-19, sino para poder ayudar al Estado. Recursos humanos, que eso incluye uno y medio de vacancias que no vamos a llenar. Tenemos servicios de media, tenemos una FTE ahí. Tenemos en el área la reducción en esta área y otros costos. Nuestras licencias. Tenemos programas especiales durante el distrito en varias áreas. Los lugares de operaciones. Tenemos varias vacancias en esa área. Tenemos en esa área más de 30 posiciones vacías. Aunque hemos estado activamente tratando de llenar estas posiciones, ha sido bastante difícil el poder llenar estas posiciones. Así que de estas 9 FTEs, la mayoría de estas son 4 que estamos necesitando. Si regresamos, podemos sobrevivir este verano sin alguno de estos empleados, pero si tenemos alguna presencia física de estudiantes en estos edificios, tendremos que solicitar a alguien que pueda limpiar estos edificios o por lo menos darles alguna clase de contrato. Tenemos también los movimientos entre estos edificios, los retiros, posiciones que no se están llenando. Tenemos situaciones donde llenamos, pero llenamos con un costo bastante menor a estructura de un salario. También debido a los equipajes de los edificios, los fondos de los principales. Y tenemos también los fondos discretos que usan los principales. En adición, hace un año y medio, tuvimos los fondos de los principales. Creo que eran $900 por edificio y eso se podía usar hasta 1,000. Así que eso se va a continuar entrando este año fiscal de 2021. Los principales tendrán todavía unos dólares discretos que pueden usar en sus edificios. En algunas áreas habrán algunas reducciones. Como ustedes ven, la mayoría de los FTE son pagados por dólares grants. Son dólares de educación. Tenemos reducciones de programas adicionales. Uno de nuestros directores se dejó de trabajar este año. Tenemos servicios de estudiantes. Security, we're going to reduce the security staff by 3 FTEs.
Tenemos a los empleados de seguridad. Tenemos la... Aquí tenemos una reducción especial en las clases especiales. El sistema de apoyo de los empleados. Clases especiales es bastante amplia por el ambiente regulatorio del número. El desarrollo de empleados ha desarrollado a un 56.5, poco más que el año presente. Un poco más de movimiento para poder estabilizar esa posición y reducir $2. Tenemos solamente 2 FTEs que estamos reduciendo en esa área. Ahora tenemos 6 FTEs de reducción en transportación de jeans. Las últimas 3 semanas hemos tenido 3 discusiones con ellos. Inicialmente le estuvimos diciendo que teníamos que encontrar algo de ahorros en transportación. Ellos regresaron y nuestra conversación más reciente, ellos tuvieron unas 10 opciones diferentes para poder ayudarnos a ahorrar dinero. De esas opciones, una de ellas nos puede ahorrar hasta $3 millones. Creemos que tenemos un memo de $1 millón podemos recuperar de transportación y no tendríamos ningún impacto a nuestros estudiantes. Quizás haya un poco más a eso, dependiendo de qué necesitemos. Saber en qué número empezar sin que nos impacte. Y como le había mencionado anteriormente, todas estas reducciones que acabo de detallarles a ustedes dan a un total de $10.6 millones. Déjame terminar esto antes de responder alguna pregunta. En adición a esto, también estamos proponiendo una compensación. Hemos empezado un presupuesto de fondo. Estamos proponiendo no hacer esto porque 6 de nuestros contratos de unión nos compensan. Así que tendríamos que renegociar después de junio 30. Así que en estos momentos no tenemos ninguna obligación para nuestras uniones, a todas las 6. Esto es algo que se negocia todos los años, es nuestra compensación. Así que después de junio 30, obviamente nuestra compensación es discreta, pero se toma lugar con nuestro superintendente. Creo que los empleados que no pertenecen a la unión típicamente han perdido un porcentaje en compensación. Así que alrededor del distrito, por todo el distrito, habrá, sí habrá una compensación. Y como le había mencionado antes, en la parte segundo, esto incluye $4.5 millones. Y esto lo vamos a usar para poder cubrir el déficit del presupuesto que tenemos. Esto hubiera sido un poco más de $4 millones, que no es para los fondos de ESSER. Really, any way we want to. So, given the
budget hole we had to fill. Aún con el hueco que tenemos que llenar de presupuesto, yo les advierto al comité para el año 2021. Que para el año 2022 que algo reemplace este hueco. También asumiendo que en cuanto a las ventas de propiedades, en este momento tenemos 1,5 millones de ventas de propiedades. El año pasado terminó, ahora estamos incluyendo otro $1,000,000. Tenemos todavía edificios vacíos, así que esperamos poder deshacernos alguno de estos. En adición a 3 edificios que todavía son de nosotros, que es donde empiezan los estudios de adultos y las escuelas de en nuestro distrito. Y luego KEC Oakley también son edificios que son basados en nuestros programas de TTSD. También esos edificios son de nosotros. Tenemos algunos programas en el edificio Spring. Hasta hace un año, las finanzas de ISD del oeste de Grand Rapids, Mike y yo empezamos una discusión sobre el interés del ISD que hemos mencionado ya. Y cuando Kevin quedó encargado, íbamos a continuar con la conversación, pero él apenas estaba empezando a conocer el área de ISD. Así que comenzar esas discusiones otra vez sobre esos edificios. Luego ocurrió cerraron estos edificios. ISD is still interested. We still have the financial wherewithal to be able to do that, given. Con estas escuelas teniendo todavía sus finanzas y el poder fundar las ventas de las propiedades para el año 2021 y el presupuesto que fue proponido, nos quedaría un año todavía. Después de cualquier recurso para el año 2022, tenemos que hacer algunas reducciones. Así que si miran las últimas 2 páginas, esto es solamente una idea de lo que parece como presupuesto. Almost $211,000 in revenue. Casi un poco más de $11,000. Begun the year. Al comenzar el año. 20 year with revenue projection. Del 2020. $2 million. Tuvimos unas $222 millones. Para este año, así que hubo menos de una cantidad de $16 millones luego de eso. Y después de todas las reducciones que tuvimos, los 10.6 millones sí reflejan estos números que les estoy enseñando aquí en el presupuesto. Estos son los gastos. 2 que hemos adoptado ya, como ya les habíamos mencionado, para este mes. 6.1 millones al final del año que viene. Con el corte por estudiante.
y las reducciones de gastos que hemos hecho. Vemos aquí una cantidad de $2,000. Déjame hacer solo un comentario más en cuanto a las reducciones. Como dije, tratamos de mantener esto tan lejos del aula como podemos. Estas reducciones de las que hablamos. Y estas reducciones primariamente hacen eso. Nosotros tenemos cortes que son grandes dentro de la oficina central y en las zonas operacionales. Nosotros vamos a tener un impacto de servicio, no solamente en nuestros usos internos, sino también en el externo. Pero tratamos de mantenerlo lejos del aula para no tener que reducir el personal de forma significativa. Y como Ron dijo, esperemos que no tengamos que hacer todos estos cambios y que sea solamente la peor de las situaciones, en el peor de los casos. Estamos tratando de hacer algunas reducciones y otra vez mantenerla lo más lejos de las aulas que podamos. A la misma vez, ustedes pueden ver que nosotros empezamos este año miembros de la Junta con un balance de 12.3 millones, como pueden ver aquí. Y esto es utilizando incluso una parte de del balance de fondos. Cualquier reuso de alguno de estas producciones de las que hemos hablado significaría algo serio para los miembros de la Junta. Nosotros vamos a tener que hacer algunos cortes en algunos otros escenarios. Y no podemos tener ningún tipo de presupuesto que tengamos que nos haga llevar nuestro acumulado a por debajo de cero, a números negativos. Voy a parar ahora y voy a responder cualquier pregunta que ustedes puedan tener. This is Kim Williams. I have a question. Sí, tengo una pregunta. The 5%, it looks like the projections. Mi pregunta es en cuanto al 5%. Parece que la proyección es para este año y el próximo año. Y esto nos pondría por debajo de eso. ¿Qué tipo de implicaciones esto tendría para el tercer año? The third year, depending, I'll tell you right now, depende, el tercer año. La ganancia estimada en el tercer año, y otra vez esto es basado solamente en escenarios. Si la reducción de la que estamos hablando toma efecto y tenemos que hacer estas reducciones, las proyecciones resultarían en los gastos $600 million, which would indicate $600 millones, que en este caso parece que nosotros deberíamos poder reinstalarlo. Esperemos que podamos reinstalar parte de esto, a lo mejor no todo, no mucho, pero parte de esto. Déjeme decirle, es muy difícil proyectarlo para con el segundo año. Y como Chris dijo, en mayo la ganancia que teníamos ya estaba por debajo. Las proyecciones que se hicieron a partir del día 15 también nos trae muchísima incertidumbre.
They intend to have another revenue estimating conference in August. I don't think it, I don't. Tenemos la intención de hacer otro estimado en el mes de agosto, pero no sabemos todavía si lo vamos a hacer o no. Los taxes del estado también están muy por debajo de los números que ellos debían haber alcanzado hasta este momento. Pensemos que en agosto tengamos una mejor idea de cómo esto va a lucir. Para tener esto anterior al final del año físico y poder ver cómo se mantiene esto para bien o para mal, pero poder tener al menos una idea más concreta. Larry, I have a couple questions. You mentioned that. Larry, tengo un par de preguntas. As you were looking at these adjustments or cuts. Usted mencionaba mientras miraba estos ajustes que estaba tratando de mantenerlos lejos del aula. Cuts in central office. Que va a haber algunos cortes significativos a la oficina central. Service. Mencionó servicios. ¿Y qué servicios serían? ¿Cómo luciría esto en realidad? ¿Tiene que ver esto en cuando los estudiantes van a ir al aula? ¿Va a ser más automático? ¿Cómo funcionaría? One thing I can't project with certainty, Reverend Matisse, is we believe, although we've seen. Una cosa que no le puedo decir. Es esto con toda la certidumbre del mundo. Algo que hemos visto es que el trabajo remoto funciona. Nosotros hemos hecho algunos cambios y procedimientos. Todavía estamos en el proceso de mejorarlo. Nuestro proceso de comunicación, nuestro proceso de enlistarse a las clases, todos estamos tratando de darle un giro específico y de poderlo utilizar de una manera remota cuando sea posible. También tengo mucha fe en los empleados que continuarán. Los que hemos visto, como ustedes saben, y hemos tenido que cambiar nuestro proceso de aprendizaje en medida de semanas para hacerlo de forma virtual. Sabemos que las personas quieren pensar fuera de las líneas y los límites para resolver esta situación, y lo digo basado en la situación actual, la manera en la que hacemos negocios en estos momentos, la forma en que tenemos de adaptarnos. Pero algo que puedo decirle también es que nosotros de forma interna tenemos que planificar mejor y con más tiempo. Tenemos fechas rápidas en las que nos tenemos que entregar un resultado. Y todos nosotros en la oficina central tenemos que tener mucho más a propósito al respecto. We have a better overall calendar and tenemos plan que tener un mejor calendario, tenemos que planificar mejor. Sabemos que hay cosas que surgen todo el tiempo, ¿verdad? Pero tenemos que planificar mejor. Cuando estamos hablando de la adaptación, sabemos que sí, que va a tomar un poco de tiempo. Que la respuesta que queremos no va a estar tal vez tan a tiempo como nosotros quisiéramos, porque esto es un proceso nuevo, ¿verdad?, en el que estamos aprendiendo a planificar y a trabajar. Larry, can you remind us of the fund balance? Larry, ¿puedes decirnos la ecuación del balance de fondos? Esto es gran parte de lo que estábamos hablando. ¿Nos puedes explicar cómo se calcula? Take the ending general fund balance. Tomamos el fondo final general operating fund. It's del fondo de operaciones. We make our business decisions and
And con lo que nosotros hacemos nuestras decisiones de negocio y demás, tomamos ese número. Page I have up, in the case of 2021, would be $852,000. En el caso del 2019 va a ser 862 mil dólares. Y se divide por el fondo general no restringido. Vimos eso en la enmienda también cuando hablamos de esto. Impacts our fund balance. And then you have the grant dollars. Those are, y luego se tiene el dinero de los subsidios. For specific services, whatever grant dollars we get, even though they flow through the general fund, aunque esto se quita del fondo general, solamente gastamos lo que tenemos. Esos dólares restringidos se sacan de la ganancia basados en el cálculo. Go back to that, what we're talking about. Vamos a volver de regreso a esta presentación, que era donde nosotros la estamos hablando. Pueden verlo aquí en el análisis. Lo tienen en pantalla. Tenemos un par de líneas ahí. Tienen 6.1 millones en la columna azul. Y abajo tenemos también las ganancias y los factores que se pueden incluir. Las ganancias locales, las ganancias de por taxes de las propiedades y las ganancias no restringidas también. En la columna azul tenemos 8.2 millones de dólares y reducciones salieron de eso también. La mayoría de nuestros dólares federales también están aquí en estos títulos que estamos mencionando. Los dólares locales y otros tipos de subsidios no restringidos. Enhancement millage is in there. And then athletics is actually sitting in a separate column. It's in our fund balance. And that's really, tenemos aquí una columna separada que está también en nuestros fondos. It is an unrestricted revenue because we can transfer anywhere. So you can see the blue column, the total. Usted puede ver la columna azul, la base de la ganancia total. 1,150 at the top there, the blue column looking at. Es una columna azul, que es la que tenemos aquí. Tenemos 145,256 y eso es un 4.21%. Esto fue lo que se propuso, pero sí fue por encima. I don't know. I think, you know, I will tell you that about a month ago I was on a webinar. This is the same. En un webinar. Nosotros utilizamos este mismo cálculo. Esto es lo mismo que utiliza el Estado. Scenario, really worrying legislation that they look at. The 5% minimum fund balance is one of the factors. Se mira como 5%. The webinar I was in. De fondos generales. There was a representative from Treasury, and this question was asked because. Esta pregunta se hizo en ese tipo de reunión también. More districts were going to fall under the 5%. Porque muchos distritos más que caen dentro del mínimo. Subject to the additional reporting required by being under 5%. The treasury vemos cuál official, es el reporte inicial y final que se requiere y que además el Departamento de Tesorería no está hablando de forma oficial. There would not be a strict. Y sabemos que no va a ser ni tan estricto, ni se va a acoger a esto que estamos mirando tampoco. Pero ¿qué pasa si hay un número muy bajo en las matrículas? Si vemos que las matrículas bajan mucho. Tenemos por eso que mirar las cosas en perspectivas y planificar para el peor de los escenarios posibles. I don't know, you know, going a 1 year out to 2021 if we're at, you know, point. Estando un año al 2021, es difícil poder hablar al respecto, planificar al respecto. Todos estamos esperando que algo suceda.
que no nos permita llegar a una situación así como la que estamos, para la que nos estamos preparando. Y esto se basa en lo que nosotros sabemos hoy. Y sabemos que hay un nivel de incertidumbre muy grande. Sabemos que hay cosas que puede ser que no sepamos hasta dentro de dos semanas. El doctor Gorman decía también que estamos planificando tener otras reuniones también para esto. Dos noches, a partir de hoy vamos a tener una reunión donde vamos a volver a revisar el presupuesto. La semana que viene vamos a tener una reunión también a las 6:30 y ustedes van a poder también conectarse a través de Facebook, a través del sitio web y cosas de esa naturaleza. El día 22 de junio a las 6:30 tendremos una reunión y también con Union Leadership. Después de esta presentación vamos a estar conectándonos con los líderes de Union para compartir cuáles son nuestras ideas y dejarnos ver en cuanto a lo que hemos compartido en esta tarde. Yo obviamente estaré consultando con el doctor, así que seré lo más transparente posible. También quiero añadir, creo que todos ustedes llevan miembro en el comité más de un año. Esto no es un presupuesto típico, esto es como 20 páginas. La razón por la cual no hablamos sobre los detalles significativamente es porque no tiene mucho sentido ahora en estos momentos y las cosas están cambiando mucho semanalmente y algunas cosas están cambiando diariamente. Yo espero que algunas de estas categorías de aquí a dos semanas van a cambiar. Así que no queremos proveer demasiado detalles en cuanto a ellos en estos momentos. Pero el presupuesto que le vamos a traer en dos semanas habla sobre lo típico que está acostumbrado usted en cuanto al área de departamento, lo cual típicamente es lo que oye usted. Estamos hablando de números grandes aquí. Vamos a hablar sobre ello y algo será algo, tomará como unas dos páginas de detalles. Las cosas van a cambiar entre los departamentos y esto va a reflejar en el último presupuesto en las próximas dos semanas. Yeah, I have a question. I'm also wondering in terms of with these major cuts that we're going to be voting on, I'm wondering what recommendations you're going to have. Sí, yo también quiero saber qué recomendaciones van a tener ustedes para nuestros padres y las personas en este estado para ayudarnos con todo esto. Y otra vez, usted estará poniendo bastante presión en nuestros padres para poder hacer más, mucho más, en cuanto a educarlos, ayudarlos con las tareas y el ponerse en línea para poder conseguir estos servicios. Así que esperemos tener una conversación bastante robusta en cuanto a qué podremos esperar, cómo podremos preparar nuestro distrito, nuestros padres en esto. Si alguien va a tomar un paso hacia adelante, si alguien tiene alguna respuesta en unas cuantas semanas para nuestros padres. Sí, claro, Reverendo Matías, absolutamente.
Okay, do we have any more questions? Bien, ¿hay alguna otra pregunta? All right, thank you, Mr. Overs, for that overview. And bien, gracias, señor Overs, por este repaso. Dr. Gorman, do you have any comments? Dr. Gorman, ¿tiene usted algún comentario? Again, thank you so much. No, solo quiero agradecerle otra vez. Muchas gracias. Fue una presentación bastante larga y comprensiva. Gracias por haber compartido con nosotros sus pensamientos internos. Estos son tiempos difíciles y son cosas que no se esperaban. Así que estamos haciendo lo mejor que podamos en estos tiempos para poder expresar nuestros pensamientos hacia ustedes. Así que en cuanto sepamos más, compartiremos esa información con ustedes. Así que si tenemos algo de adicional para usted, le dejaremos saber. Gracias. Como ustedes ya saben y le hemos dicho esta tarde, tendremos todavía los formularios públicos, así que ustedes están bienvenidos. Si tienen alguna pregunta, pueden anotarla, por favor. Todos pueden definitivamente comunicarse durante la semana sobre preguntas específicas. Solo denos tiempos para poder contestar sus preguntas. Hagan sus tareas ustedes. Cualquier pregunta que tengan, por favor, háganos saber. Si tienen algunos comentarios sobre nuestra presentación esta noche, también déjenos saber. Si necesita un entendimiento mejor, déjenos saber también. Tenemos, creo que un comentario público esta tarde. Marissa Postler. Tengo a Marissa Postler. Ms. Rand, there's no one in the meeting by that name. Marissa, if you are out there with a different name and with no tenemos a nadie presente con ese nombre, Marissa. Si usted está presente, por favor, déjenos saber. If you were able to hear Craig, the moderator, he was saying there's no one on the meeting by that name, but if you are under a different name, please. Craig dice, Craig, parece que no hay nadie en esta reunión bajo ese nombre. Pero si usted está en un lado diferente, déjenos saber. Bien, entonces no tenemos a Marissa Postler con nosotros, así que si no hay nada más, así que ha terminado esta reunión. Gracias a todos.